Buenos días, estimados participantes. El día de hoy les damos la bienvenida al primer día del Superfoods Week enfocado en tecnología e innovación. En esta oportunidad me gustaría presentar la primera ponencia a cargo del ingeniero César Ponce y la ingeniera Evelyn de la A, quienes expondrán sobre el tema la importancia del estado de los suelos y la fertilización en cultivos de banano y cacao, casos de éxito. El ingeniero César Ponce es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad de ERTE en Costa Rica. Cuenta con especialidad en agricultura de precisión, edafología y sistemas de gestión de calidad agrícola. Posee amplia experiencia en la gerencia de proyectos de desarrollo agrícola e investigaciones de campo a nivel internacional. Actualmente es presidente de la empresa Agrorum SA en Ecuador y gerente general de Agrorum SAC Perú, empresa enfocada en servicios de asesorías hacia el sector agroproductivo, alimentario y ambiental de América Latina. La ingeniera Evelyn de la A es ingeniera agrónoma graduada de la Universidad de ERTE en Costa Rica, egresada de la maestría en gestión de proyectos de la ESPAE, Escuela Superior Politécnica del Litoral, especialista en planeación estratégica, producción, calidad, mantenimiento, mejoramiento continuo y gestión de proyectos de gran impacto social y ambiental. En la actualidad se desempeña como coordinadora de planificación y proyectos de la empresa Agrorum SA. Les recordamos a los participantes que de tener alguna consulta no duden en compartirlo en el chat para que al finalizar la ponencia podamos responderlas. Le doy el pase a nuestros ponentes. Muchísimas gracias por la atención. Muy buenos días con todos, muchísimas gracias Astrid, gracias a la organización del evento, a ADEX, a Expo Alimentaria por esta organización. Primero, antes que todo, deseando de que se encuentren muy bien todas las personas asistentes en cuanto al tema de salud por esta pandemia, mandándoles un gran abrazo desde Ecuador y evidentemente tratando en estos momentos de acortar un poco esa distancia que existe a nivel de comunicación por esta pandemia, acortándolas con un desplazamiento de mayor divulgación de tecnología, con el objetivo de aportar más a los departamentos técnicos, a las compañías, a los profesionales independientes, en cuanto a temas específicos de carácter nutricional y de carácter de manejo de fertilización para cultivos de banano y de cacao. Si continuamos, por favor, en la presentación, básicamente dentro de esta presentación vamos a hacer un despliegue de un manejo de información con el objetivo en estos 30 minutos un resumen bastante amplio de lo que corresponde al manejo relevante en cuanto a la nutrición de cultivos de cacao y de banano y cuál es la importancia desde el punto de vista de manejos de suelos y de fertilización para banano y cacao. Y cómo estos ejemplos de manera práctica pueden generar gran relevancia en cuanto a términos de productividad. Pues más se diga en estos tiempos de pandemia, en esta contractura y en esta situación, la eficiencia y evidentemente la productividad van a generar esa rentabilidad y ese incremento para que en función a los mercados contraídos, tanto de banano y como de cacao, que en cuestión de precios se disminuyen, incrementando la rentabilidad y la productividad. Con ejemplos prácticos y sencillos de no alta inversión, se puede generar mejor relación costo-beneficio, mejor rentabilidad de mi cultivo en función a cada actividad que yo realizo para cada uno de estos ejercicios. Y de todas las actividades y de las labores culturales que se realizan en los cultivos, nos vamos a enfocar específicamente en el manejo de suelos y de fertilización para estos cultivos. Como verán, en Perú se está haciendo un despliegue bastante amplio en cuanto a la promoción de los cultivos, principalmente uno de esos de ahí es banano. Ha habido un auge bastante interesante, con retos en la industria que vienen de por sí en cuanto a temas, por ejemplo, del manejo de enfermedades como Fusarium raza 4, el manejo de las plagas, principalmente cochinilla y mancha roja en manejo post cosecha en la fruta de banano, la productividad en los cultivos orgánicos. Entonces, todos estos factores son influyentes y muchos de esos, en el caso de Perú, el principal enfoque del banano es banano orgánico. Y muchas veces el pensar que el orgánico rinde menos
y hemos visto ejemplos con producciones mayores a 3.000 cajas de banano por hectárea año, que con un manejo orgánico pueden lograr ser bastante eficientes. Entonces, en ese sentido, la rentabilidad de manejo por un tipo de dirección de cultivo que para Perú es banano orgánico, tranquilamente se puede justificar con un manejo tecnificado bien, bien ejecutado. Y de todas maneras, para lo que es, por ejemplo, cultivo de cacao, también existe un gran incentivo y se han implementado cultivos en la parte oriente, en la parte amazonas, en muchos sectores de Perú para cultivos de cacao, y la industria también tiene retos. El manejo, por ejemplo, de cadmio, que de hecho tenemos una conferencia sobre ese tema también en nuestras redes, sobre el tema de cómo manejar cadmio, están el tema de la rentabilidad del cultivo como tal, un commodity que está reprimido a nivel internacional, que genera un costo bajo por saco. Es necesario y meritorio que se hagan esfuerzos suficientes para poder rentabilizar. Y esta rentabilidad va ligado a esta siguiente frase que menciono, que es, que lo menciona Lord Kelvin, famoso investigador, doctor de Inglaterra, que menciona: lo que no se define no se puede medir. Y esto es muy importante, porque medir parámetros en campo finalmente tienen que venir en base a una parametrización o en base a una caracterización de que tiene que estar definido en una zona homogénea. Y lo que, como decía, lo que no se define no se puede medir, tampoco lo que no se mide se puede mejorar. Y mucho menos lo que no se puede mejorar siempre se degrada. Entonces, siempre en cultivos, particularmente como el cultivo del cacao, ocurre de que son sembrados en lugares que antes eran zonas de selva. El cultivo en la primera producción generó 0.5, 1, 2 toneladas, 3 toneladas, y cuando las plantaciones ya se vuelven longevas al cabo de 15 años, y lo mismo ocurre en banano, lo que ocurre es un detrimento de la producción, básicamente porque no es sostenible el balance. Lo que ocurre normalmente es de que sacamos del sistema nutrientes a través de la cosecha de las pepas de cacao o de los racimos de banano orgánico, y finalmente no reponemos esa cantidad de nutrientes y se vuelve una actividad extractivista, como que fuera una minería, como que fuera el petróleo. Y ese detrimento causa una degeneración. Entonces, en la última frase habla, se degrada siempre. Entonces, se va a degradar si no mejoramos nuestros suelos. Y si no mejoramos nuestros suelos, no podemos medir en condiciones específicas cuál es nuestra producción. Y para eso vienen ya a explicarse conceptos de agricultura de precisión y de suelos. ¿Cómo vamos a dividir esta charla? En la lámina siguiente la vamos a ver. Para poder lograr definir cómo vamos a ver estos temas considerando el tiempo que tenemos. Dentro del contenido tenemos los primeros conceptos de agricultura de precisión, donde qué tipo de tecnologías tenemos disponible. Algo muy claro e importante definir previamente es solamente que la gente piensa en agricultura de precisión y piensa en básicamente tecnología y mucho costo, y no es así. Existen tecnologías disponibles de muy bajo costo para poder tomar decisiones claras sobre riego, fertilización, manejo de suelos, y eso nos va a permitir tomar cosas que influyen directamente en una productividad de un cultivo. La variabilidad de los suelos también. ¿Cómo debemos manejar cada uno de ellos? Son cosas y son retos por conocer. Estos dos temas van a ser explicados por mi colega, la ingeniera Evelyn de la A. Y finalmente, los últimos tres temas que trataré yo es la parte de fertilización, cómo es el manejo de fertilización en banano y en cacao, y cómo ciertos casos de éxito logran evidenciar que parte del manejo nutricional va a lograr generar una repercusión inmediata de manera positiva en una mejor rentabilidad en función a la producción. Entonces, no sin más, le dejo por favor con mi colega Evelyn de la A en los siguientes temas. Les agradezco muchísimo y hablamos en los últimos tres temas. Muchísimas gracias. Sí, buenos días. Vamos a hablar un poco de la agricultura de precisión. Comenzamos en la parte de los mitos. Algo importante a lo que debemos enfrentarnos hoy en día dentro de la agricultura de precisión son los mitos. A continuación detallo algunos, como por ejemplo la dificultad de recabar la información. Hoy en día ya es posible levantar información en campo y ubicarla espacialmente. Esto tiene algunos costos de entre 3 a 5 dólares, pero nos sirve bastante para poder tener un historial de nuestra producción en finca. La posibilidad alta del error.
muchos decimos que la agricultura de precisión no es tan precisa o hay ciertos grados de error, pero en la actualidad hay herramientas que ofrece el mercado que tienen errores mínimos y podemos alcanzar la precisión que tanto necesitamos. El alto recurso económico que implica tener estos equipos que están dentro de la agricultura de precisión. Los productores piensan que incrementan sus costos fijos al invertir en estas tecnologías, pero al tener una fertilización diferenciada en el cultivo, se está generando ahorros significativos y esto retorna con la producción que se alcanza. Las tecnologías son fáciles de acceder. Con toda la información que se encuentra gratis en el mercado, podemos crear grupos pequeños de investigadores para hacer que las fincas sean más eficientes y así las decisiones sean asertivas dentro de nuestros cultivos y de nuestras fincas. La agricultura de precisión, el concepto básico, es la optimización de los insumos agrícolas que aportan a la sostenibilidad y disminuyen el impacto ambiental, y así la eficiencia nos retorna en producción y en costos bajos. Estas técnicas deben estar ajustadas a la variabilidad espacial y temporal en campo. Entonces, la base de toda esta agricultura de precisión está en este proceso que lo ejemplificamos. Recopilamos datos en campo para luego procesarlos e interpretar la información y así obtener la recomendación para poder aplicar los insumos. Esto acompañado de un monitoreo constante para la retroalimentación de todo este proceso. Otra vez volvemos a recopilar datos, procesamos e interpretamos los datos para otra vez hacer la diferenciación significativa en la aplicación de los insumos o en las labores de campo. Las herramientas que utilizamos para la agricultura de precisión, en este caso, antes de entrar en el proceso que más adelante explicaré, comencemos a conocer un poco las herramientas que nos ofrece el mercado. En este caso, para el riego, es necesario conocer datos para realizar un buen balance hídrico. Y para esto tenemos las estaciones meteorológicas. Estos equipos oscilan entre 60 a 1000 dólares de acuerdo a la sensibilidad de los sensores. Esto algunas veces lo vemos muy costosos, pero son necesarios para las fincas. Con esto podemos ajustar la lámina de riego, medir humedades, nos miden varios parámetros que son idóneos para los cultivos. Incluso podemos llegar hasta invertir en una pequeña infraestructura para poder hacer que estos datos se almacenen en un pequeño servidor y esto lo podamos tener al alcance de nuestro celular. Esta marca, este sensor que ven aquí, es la marca Decagon, que no solo mide el porcentaje de humedad, sino el potencial matricial del suelo, que es la que indica las condiciones adecuadas distribuidas que existen entre el agua y el oxígeno. Para el caso de los drenajes, está el pozo de observación para nivel freático, donde nos permite garantizar la disponibilidad de oxígeno, eliminando el anegamiento, que es perjudicial para los cultivos. En el caso de nutrición, tenemos los medidores de clorofila, que son equipos Konica McNulta, que mide la clorofila. Y estos datos se pueden relacionar con la fertilización nitrogenada. También hay sensores de pH y conductividad eléctrica. El pH mide la alcalinidad y la acidez del suelo, y la conductividad eléctrica mide la salinidad. No obstante, es bueno acompañarlos de análisis completo de todos los elementos, los macro y micronutrientes que tienen los cultivos. La humedad del suelo. Existe una pequeña incertidumbre aún con la sensibilidad de estos sensores. Tenemos para esta humedad, tenemos los equipos de reflectometría en el dominio de la frecuencia y la reflectometría del dominio de tiempo. Existe todavía esto, hay que mantenerlos calibrados por su sensibilidad de los sensores.
Los procesos de la agricultura de la agricultura de precisión tienen una parte de preinversión, inversión y posinversión. Esto lo vemos en ingresos, gastos y ahorros al empresario. Antes de la parte preinversión, contiene lo que es la topografía, porque es importante evaluar la ubicación geográfica en donde vamos a establecer el cultivo y ver en dónde vamos a ubicar el predio. Es importante conocer esto de dónde lo vamos a ubicar, porque podemos tener 600 hectáreas, pero el área efectiva solamente podamos llegar a tener 60 hectáreas donde podamos establecer y montar la infraestructura y montar el cultivo. Es importante que esta parte de preinversión, tanto la topografía como el estudio del suelo, lo hagamos una vez que hemos comprado el predio. Paso seguido de la topografía es un estudio de suelo, que es para conocer las características que tiene el predio, qué tipo de suelo, si son condiciones óptimas, las pendientes, si existe una limitación como el hidromorfismo, carbonatos de calcio. Todo esto lo vemos como la parte de preinversión, que a veces puede ser costosa, sí, pero es un complemento para tener un buen diseño tanto de la infraestructura como el riego, drenajes, los lotes de fertilización, y cómo lo vamos, vamos a tener una fertilización diferenciada. Entonces esta preinversión va de la mano de la inversión para que todo se maneje de una forma óptima y eficiente, y así no gastar muchos recursos. En algunas ocasiones se ha tenido, de acuerdo a una mala interpretación en la topografía, algunos inversionistas han hecho el gasto de diseños de infraestructura, tanto de riego, y de riego por ejemplo, y drenaje, lo han hecho de una forma errónea y han tenido que hacer una reinversión para poder corregir esos errores, tanto de la infraestructura como es lo del cable vía. El riego no fue tan óptimo, ubicar la elección del riego, y los drenajes también. Es importante también indicar que todo este proceso es cíclico para el monitoreo constante. En la parte de la que es la fertilización, es importante llevar un monitoreo tanto en entradas de lluvias como salida de lluvia, porque cambian la disponibilidad de los nutrientes dentro de la planta y el suelo. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es los procesos de la agricultura de precisión, donde podemos ver la topografía del área. Vemos unas pendientes altas y bajas. Ustedes ven aquí un pequeño meandro. Entonces, esta es la topografía del terreno, donde podemos evaluar, podemos tener el porcentaje de pendiente, cuánto es la altura del predio y qué cultivo podemos establecer con esas pendientes. Sabemos que para el banano pueden tener pendientes entre 15 a 18%, para el cacao es menos del 15%. Ustedes ven aquí la parte de la topografía también, como la estamos trabajando en este predio, que son como 600 hectáreas en la península de Santa Elena. Aquí está un estudio de suelos que podemos ver las características del suelo, medimos la parte física del suelo, la estructura, vemos si hay hidromorfismo, si hay litología, todo eso lo podemos ver en el estudio de suelo para concluir con qué subclase de suelo tenemos en el predio. Esta es la tecnología que tiene la empresa, que es un monitoreo constante, es la tecnología Plantec, se instalan sondas en el cultivo, ponemos estaciones de sondas para medir lo que hay disponible en la planta y el suelo. Tenemos también estas sondas, lo que sacan es solución de suelo y podemos ver qué está disponible en ese momento en la planta, qué elementos están disponibles. La variabilidad del suelo. Es importante conocer esto, debido a que, por ejemplo, aquí tenemos un mapa de suelos del Ecuador y un mapa de suelo de Perú.
Para explicar un poco breve esto de aquí, a nivel internacional tenemos aproximadamente 15 órdenes registradas en el sistema de clasificación mundial de suelo. Por lo tanto, los órdenes se dividen en subórdenes y a su vez estos subórdenes se dividen en clases y subclases. Tanto en el mapa de Ecuador como en el de Perú podemos ver, evidenciar los diferentes colores. Estos colores representan la variabilidad existente de suelos que existen en estos países. Por lo tanto, es importante conocer qué tipo de suelos tienen en su predio para el manejo óptimo y eficiente de los insumos. Dentro de la variabilidad de los suelos, esta variabilidad se mide a través de los estudios de suelos y lo que hacemos es ubicar el predio espacialmente y podemos ver que en este predio están los suelos insectisoles. Esto fue hecho con nuestros laboratorios y no tiene un grado de precisión, por lo que nosotros hacemos los estudios de suelo y observamos a una hectárea qué tipo de suelo tiene en su predio. Por ejemplo, si tiene 100 hectáreas, hacemos 100 observaciones. Estas observaciones van hasta 120 centímetros. Este predio que tienen a su derecha, mi derecha, este predio es de 166.52 hectáreas. Esto es un levantamiento topográfico. Este levantamiento topográfico fue realizado en la provincia de Santa Elena. Para que ustedes un poco conozcan, esta es una zona costera. Aquí podemos ver zonas bajas y zonas altas. Y también podemos observar meandros. Esto de aquí. Estas son zonas altas y zonas bajas, que van desde los 75 a 99 metros de altura, casi 24 metros de diferencia. Esto crea pendientes, como les indicaba, aquí se quiere establecer banano y las pendientes que tolera solamente el banano van entre 15 a 18%. Podemos aprovechar bastante la altimetría y planimetría de la topografía original que nosotros hemos pagado en algún momento, para poder aprovechar esa topografía tanto para el diseño de riego y drenaje. Esperen un momento. Una pequeña falla técnica. En la siguiente lámina vamos a hablar del carbonato de calcio. Les iba a mostrar un video del carbonato de calcio. Un momento. El carbonato de calcio es una prueba que se hace con ácido clorhídrico a una concentración de 2%. Si encontramos en los predios el carbonato de calcio, eso es una limitación y que provoca toxicidad en la plantación. Al encontrar carbonato de calcio con el ácido clorhídrico, nosotros tomamos muestras de suelos para mandar al laboratorio para que nos puedan ya medir con precisión la cantidad de carbonato de calcio encontrado, para luego, posteriormente, si tienen mayor al 10% de carbonato de calcio, se mide lo que es caliza activa. Al encontrar caliza activa, tenemos problemas y limitaciones y ahí son posibles áreas donde no podemos sembrar banana por la limitación que tienen estos carbonatos de calcio que son tóxicos para la planta. Un momento. Mientras vemos el problema técnico en la presentación,
Parte de lo que comenta mi colega Evelyn en esta fase del proceso es el levantamiento previo de la información indispensable y necesaria para poder hacer el proceso de implementación de agricultura de precisión, porque la nutrición, que es el tema siguiente que vamos a conversar, va a ser en función particularmente a las condiciones y las características físicas que tenemos en el suelo. Mientras tanto, yo estoy compartiendo ahorita la pantalla de un PDF para no tener problemas. Y Evelyn, si gustas, puedes continuar desde mi presentación PDF que tengo para poder continuar. Sí. Un momento. No sé si la presentación. Sí, sí. Lo importante de que había que recalcar en esta lámina, que hubo un problema, era el video que tiene cada uno de estas imágenes, en donde decimos que la presencia de carbonato de calcio, tenemos en la provincia de Santa Elena, tenemos desde moderadamente calcáreo, ligeramente calcáreo, a fuertemente calcáreo. Como les comentaba, con la prueba de ácido clorhídrico podemos llegar a ver estas reacciones. Esta reacción del carbonato de calcio es como una efervescencia, es como poner al cacerse en agua, donde ustedes, entre más blanco, es mayor la efervescencia y mayor el sonido. Tenemos aquí el ligeramente calcáreo, el moderadamente calcáreo y fuertemente calcáreo. Este parámetro que medimos dentro de los estudios de suelo es una limitante para los cultivos. Como ustedes ven aquí, una vez que se han levantado estos parámetros en campo, lo que nosotros es a través del sistema de información geográfica, comenzamos a hacer esto que ustedes ven en la parte izquierda, donde hacemos todos estos puntos, son cada una de las observaciones, y comenzamos, el sistema lo que hace es dibujarla de una forma en que podemos ver qué áreas del predio tienen una pequeña, son no calcáreos, ligeramente calcáreo y moderadamente calcáreo, para poder tomar decisiones en cuanto al establecimiento del cultivo. Una vez que hemos hecho el levantamiento de información del estudio de suelo, comenzamos a ver y diseñar los lotes de manejo. Como ustedes ven en la parte derecha, ahí están todos los lotes de manejo. ¿Cuántos lotes posibles podemos manejar dentro del predio? Juntos con sus cables vía. Aquí tenemos tenemos un sector A y un sector B para que cuando vayamos a tener, indiquemos al personal cómo trabajar, ellos ya sepan a qué sectores nos referimos. En vez de decir el lote 9, el lote 11, no, el sector A o el sector B. Y esto es una diferenciación de acuerdo a las subclases encontradas en el estudio de suelo realizado. Siguiente. Una vez que hemos recolectado toda la información, tanto de litología, hidromorfismo, carbonatos de calcio, podemos establecer lo que ya son las subclases de suelo y podemos ver qué texturas hemos encontrado. Podemos llegar en estos suelos de la zona costera, encontramos desde franco arenosos, arenas, hasta llegar hasta la partícula más fina que son las arcillas. Entonces tenemos C0, C1, C2, C3, D0, D1, F0, F1, que son estas subclases, es clasificación de laboratorio. Entonces aquí ya podemos establecer los lotes de fertilización, y como ustedes están viendo en la parte derecha, tenemos cuatro lotes de fertilización. Estos cuatro lotes de fertilización los establecemos con las muestras químicas que hemos levantado. Una vez que se ha recolectado todas las subclases y vemos qué tipo de suelos tiene, comenzamos a hacer la recolección de las muestras químicas y podemos establecer los lotes de fertilización. Ahora César les explicará un poco de lo que es la fertilización en banano, fertilización en cacao y qué es lo que necesitamos para hacer los programas de fertilización. Excelente, muchas gracias Evelyn. No sé si por favor, si tienes la presentación, me comunicas, o si no, continúo con el PDF. Continúa, porque no sé qué le pasó a mi maquita. No hay problema, continuamos.
Dentro de la parte de fertilización, esta parte previa, en honor a tiempo voy a ir a tratar de explicarlo brevemente, es indispensable. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la aplicación de un fertilizante, si lo vemos como ejemplo en una arena de un elemento nitrogenado como nitrato de amonio o urea, y la aplicación dentro de un suelo como por ejemplo un suelo arcilloso, el grado de filtración que tiene el uno y el otro hay una gran diferencia en cuanto al manejo químico. Entonces, la parte física de suelos tiene una gran relevancia, y por eso mi colega explicaba de que hacer este estudio hectárea por hectárea, que por cierto se realiza una vez nada más en la vida, porque las características físicas son más estáticas, pero las características dinámicas, que es el comportamiento del nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio en suelo, es muy dinámico en función a cuánto regué, cuánto fertilicé, cómo lo hice, cómo se dio a cabo. Y particularmente en suelos, si estamos hablando, por ejemplo, en la zona de Sullana, en la parte de Piura o en la parte bananera de orgánica que existen en las zonas, las características pueden ir desde suelos salinos, ¿verdad? Desde suelos calcáreos que ameriten un manejo específico para poder contrarrestar los problemas de toxicidad que pueden ocurrir principalmente por carbonatos cálcicos que provocan un problema de clorosis férrica, que la planta comienza a tener una deficiencia de hierro y hay que hacer unas fertilizaciones específicas, o particularmente con los problemas que ocurren muchos en los entisoles e inceptisoles de los suelos arenosos, que saben ocurrir principalmente en la zona de Sullana con altas cantidades de salinidad, donde hay que hacer aplicaciones de hierro y otro tipo de productos químicos, y la fertilización tiene que ser diferenciada para disminuir el problema de salinidad que existen en los cultivos. Esas estrategias particularmente se dan de acuerdo a cada zona y a cada tipo de manejo. Pero, por ejemplo, en cacao, particularmente la tolerancia del cultivo del cacao es menor a la del banano a los carbonatos cálcicos. Entonces, si tienes problemas de carbonatos cálcicos, el cultivo del cacao es mucho más susceptible a estas condiciones. Pero, por ejemplo, en la zona del Amazonas, Junín y otros sectores donde se siembra también cacao, y he tenido la oportunidad de visitar, los problemas muchas veces también son de acidez. Muchos de esos son oxisoles y son algunos alfisoles que tienen problemas altos de hierro y de aluminio, y las estrategias son a nivel de enmiendas. Pero es muy importante conocer físicamente cuál es el requerimiento de cada cultivo, porque, por ejemplo, en el caso del banano, 70-80% del sistema radicular está concentrado en los primeros 30 centímetros de suelo. Y otra estrategia es para el cacao, porque casi muchas raíces secundarias y terciarias que absorben nutrientes en el cacao están en un mulch, en una superficie de 10-15 centímetros máximo. Entonces, esa estrategia de manejo y conocer los suelos físicamente me va a dar un tributo y más información para poderlo generar. ¿Cómo lo vemos en fertilización, particularmente en el caso de banano? Estrategias existen diferentes, pero la principal es tener análisis. Y los análisis foliares y de suelos tienen que ser, ojalá, tomados para cada condición uniforme de suelo. Entonces, muchas veces dicen, allá una muestra por cada 10 hectáreas, por cada 15 hectáreas, por cada 3 hectáreas, por cada 4 hectáreas. La recomendación mía es por cada tipo de suelo. Y si bien es cierto, si algunos no tienen estudios de suelos, lo indispensable es tener alguna pala, un palín, algún barreno y comenzar a hacer ligeras perforaciones hasta 50, 60 centímetros para ver cuál es el comportamiento y esa diferencia geográficamente. Y muchos productores ya lo conocen incluso, dicen, sabes que tal zona, que es una zona como una sabana, como un bajo, como una montaña, el rendimiento de cacao y de mi banano es totalmente diferente. Entonces, esa diferencia obedece a una variabilidad que puede ser de carácter de drenaje, pero también de carácter de suelos o de riego. Y esa, cuando analizamos en base a esa variabilidad, la determinación o la homogeneidad de la muestra me puede decir algo. En suelo, deficiencias o exceso de nitrógeno, fósforo, potasio, el foliar, qué es lo que está consumiendo la planta en realidad, qué bloqueos existen, o el agua de riego tiene salinidad, son aguas duras, que tienen problemas altas de cantidades de sodio, de carbonatos, o son problemas de aguas ácidas con altos contenidos de hierro, y evidentemente hacer análisis de raíz y de solución de suelo o fertilizante. Entonces, una de las herramientas es estas ondas que ustedes ven aquí, que logran ver solución de suelo, que es los nutrientes disponibles para que la planta pueda consumir de manera más exacta. Y para eso hemos traído algunos ejemplos
Dentro de estos ejemplos ustedes pueden ver claramente a la izquierda un análisis de suelo y a la derecha un análisis foliar. Ambos en este caso, por ejemplo, son para cultivos de banano, donde en una celda roja pueden ver barritas, donde está en valores en deficiencia, como en este caso tenemos, voy a acercar un poquito más la pantalla, el nitrógeno, tenemos deficiencias de boro, valores bajos de aluminio intercambiable, pero eso es un parámetro para ver el tema de acidez, que es mejor que esté bajo. Los que están en amarillo son valores que están muy bien, pero tenemos excesos. Entonces, de calcio, tenemos excesos de azufre, tenemos excesos de manganeso, tenemos excesos de sodio y de cloruros. Entonces, muchas veces esto rompe el paradigma de que mientras más fertilizo, más produzco. Y es muchas veces indispensable y necesario hacer un balance nutricional, porque puede ser que lo que esté invirtiendo o gastando esté provocando un desbalance nutricional y eso genere una depresión a nivel de producción. Y el foliar, si ustedes se logran dar cuenta, por ejemplo, en fósforo, el suelo decía que estaba bien, pero la planta no lo está asimilando. Porque el fósforo normalmente, que es un nutriente inmóvil, se muestra y se presenta en resultados de análisis de suelo, sin problema, pero como el nutriente no está desdoblado, no está mineralizado, no está asimilable y disponible en la solución de suelo, para que por intersección las raíces no puedan absorber, ocurre eso que la planta no los está tomando. Entonces hay diferentes estrategias de diferentes fuentes de fósforo para poderlo suministrar. Y la planta muestra aquí excesos de manganeso, de molibdeno y de otros elementos que solucionar. Entonces es importante poder tener análisis acreditados y de muy buena calidad para poder tomar relevancia. Cuando vemos el tema de producción, en este caso en banano, pueden ver ustedes a mano izquierda el año, las unidades de producción, quiere decir cuántas total se cosecharon por cada una de las hectáreas, y las cajas total en todo el hectareaje total de 85 hectáreas. Por hectárea fueron 2.200 cajas en el 2016, que fueron 119.000 cajas. Y finalmente nos arroja cuánta es la cantidad de toneladas. Quiero que se puedan fijar en esta celda que dice la cantidad de toneladas, y se hace un cálculo de la merma, que es muy importante porque para efectos nutricionales tenemos que tener toda la cantidad total de banano o de cacao que se saca en producción, incluso si estamos en el centro de cosechas desechando granos por problema de moniliasis, de escoba de bruja o de algún problema de enfermedades que se tengan que descartar. Y eso nos da un total en toneladas. Y pueden ver aquí cómo año a año en este proceso de evaluación logramos ver incrementos de producción que pueden llegar de un 7%, un 5%, un 2% y un 15%. La estrategia no es solamente incrementar producción, sino tratar de reducir los costos de fertilización. En este caso es una finca de 85 hectáreas. Cuando vamos a ver esta finca de 85 hectáreas, ¿qué pasó? Ustedes pueden ver en un marquito rojo cómo el productor nunca aplicó fósforo, que es óxido de fósforo y óxido de magnesio, que es P2O5 y óxido de magnesio. En el 2018 no aplicó nada. En el 2019 viene recién aplicando una cantidad que fue recomendada por nosotros, y de ahí en el 2020 vamos aplicando y haciendo planes de manejo año a año. En este caso tenía una gran desbalance de bases con calcio y potasio, y el magnesio estaba muy, muy baja en cantidades. Tuvimos que incrementar el magnesio para poder equilibrar, porque la planta no lo estaba asimilando como tal. Entonces, esto es muy relevante para poder tomar en consideración que los mismos tres sacos que yo puedo aplicar por hectárea mensualmente o trimestralmente nos va a dar un rendimiento diferenciado. Y eso, con un buen balance nutricional, puede generar mejores condiciones. En producción, esta tabla ustedes pueden ver brevemente cómo esta misma finca que encontramos con cinco lotes de producción tiene diferenciaciones en cuanto al contenido a nivel suelo y a nivel foliar. Entonces eso nos da una coherencia entre la variabilidad de suelos y la variabilidad que existe a nivel de asimilación de nutrientes. Como tal, este ejemplo, por ejemplo, nos da un claro vivencia, una clara experiencia de cómo el rendimiento en toneladas puede dar una diferencia en función a la asimilación de nutrientes. Si ustedes pueden ver las barras de color verde del 2017, nos da una referencia de manejo nutricional con una producción que llegó hasta aproximadamente las 29 toneladas. Y cómo ya un manejo en el 2020 con la barra de color amarillo que ustedes pueden ver abajo, en nitrógeno, en fósforo, en potasio, en calcio, magnesio, nos genera un mejor rendimiento
llegando a superar aproximadamente hasta las 18 toneladas en un periodo de 3 años para lograr obtener una mejor producción. Cuando hablamos de cacao, y de ejemplos claros y tácitos en cuanto a lo que es la productividad en el manejo de cacao, todo va a depender de la zona climática, de los tipos de suelo. Por ejemplo, nosotros en la zona de Sullana, en el caso de banano, podemos tener 1.200, 1.000, 1.100 horas luz al año. Eso es una ventaja que en otras zonas climáticas no se puede gozar en ciertas regiones en Ecuador o en ciertas regiones incluso dentro de lo mismo de Perú. Y en las zonas de altas precipitaciones y de sol en Junín y en otras zonas de siembra de cacao, también se puede tener mejores rendimientos. Y los rendimientos se habla con una variedad con aproximadamente 1.200, 1.300 plantas por hectárea, con una cantidad de luminosidad de casi 1.000 horas, con producciones que pueden llegar en cacao hasta de 3, 4 toneladas. En este caso, vemos el comportamiento año a año de una plantación que va desde 0.98 toneladas hasta 1.37 toneladas en un periodo de 3 años. Entonces, eso evidentemente muestra cómo debemos tener en nuestro plan de manejo una expectativa en función a la fertilización. ¿Y qué nos damos cuenta en este ejemplo pequeño que tomamos de 16 hectáreas? Es que había deficiencias en suelo de nitrógeno, de fósforo, de boro y bajos valores en sodio, pero principalmente también teníamos muchos excesos a nivel de suelo de potasio, magnesio, calcio, azufre, según los requerimientos del cultivo del cacao. Y a nivel foliar, lo que nos decía eso es que la planta no estaba asimilando ni nitrógeno ni potasio y tenía excesos de fósforo, de calcio y de azufre. Y solamente los vistos en color verde que ustedes pueden ver ahí, que es magnesio, manganeso y hierro, son los valores que están eficientes. La meta nuestra a nivel nutricional es que todo esté en verde para que la planta con el mejor balance nutricional pueda tener el mayor rendimiento del cultivo y su máximo potencial. Cuando vamos a ver aquí en el cacao, las producciones pueden estar en 1.6 toneladas, 1.6, 1.8, 2.2 toneladas, y eso es lo que a nosotros nos da de referencia de que un manejo de nutricional más eficiente puede dar una y un mayor rendimiento en cuanto al manejo de la plantación como tal y de balance nutricional. Las barras que ustedes ven son los elementos que se aplicaron año a año y nos dimos cuenta que en el 2020 tuvimos que disminuir las cantidades de nitrógeno, bajar un poco las cantidades de potasio, subir las cantidades de fósforo, y esos análisis año a año es lo que nos permitió poder tener mejores condiciones de rendimiento. Cuando hablamos de casos de éxito, los casos de éxito se pueden ver de manera transversal en todo el sistema de producción. Desde que diseño una finca, podemos tener algunos casos como el diseño de la topografía, para saber en realidad cuál es la relevancia de qué tipo de topografía tengo que implementar para poder tener la información necesaria para poder diseñar mi riego, mi drenaje y todo lo demás. En riego, por ejemplo, el diseño de los módulos de riego. Quiero hacer un riego, pero el riego muchas veces tiene la mitad de un suelo arenoso y un suelo arcilloso. Y cuando abro mi módulo de riego, el momento del turno de riego, la distribución del agua o la permanencia del agua en un suelo arenoso es diferente de un arcilloso. Entonces, cuando tenemos el estudio de suelos previo, podemos hacer el fraccionamiento de los módulos de riego, ojalá por cada tipo de suelo. No tan exacto como es una línea de suelo, muy desuniforme, pero lo más homogéneo posible para que mi homogeneidad en la lámina de agua sea más eficiente. En preparación de suelos también hemos tenido muchos casos de éxito donde hemos hecho cero labranza. En algunos casos hemos tenido que poner procesos de preparación de suelos hasta 70, 80 centímetros de profundidad por compactación de arcillas. Hemos también en algunas fincas, por ejemplo, 7 tipos de suelo con 7 programas de fertilización para una hacienda de 200 hectáreas. Son retos que nos logra hacer más eficiente el manejo de recursos, al menos en fertilización por cada tipo de suelo. Y en renovaciones de plantaciones también hemos hecho, para plantaciones que tienen 20, 30 años, que caen en un detrimento de la producción, fertilizaciones para cada uno de esos casos. Entonces, es brevemente alguno de los servicios que nosotros ofrecemos. Básicamente en la parte de división de alimentos, división agrícola, división de medio ambiente y de investigación de desarrollo, tenemos muchos ejemplos, mucha información por compartir
Y evidentemente ustedes pueden encontrar nuestros contactos. Lo que podemos mencionar es de que al tema de agricultura de precisión, al tema de nutrición vegetal, es un factor muy fundamental, pero no es lo único. Hay aspectos de condiciones climáticas, que si bien un fenómeno del niño, hay condiciones de horas luz, hay restricciones que pueden ver en temas de riego, de drenaje, que también son importantes de solucionar, pero la parte nutricional juega un rol también muy fundamental en el potencial y en la parte de crecimiento de producción. Entonces son varios de los retos que nosotros encontramos. Lo importante es levantar información en cuanto en términos de física de suelos y luego la parte química de suelos ligado a este aspecto. Y posteriormente a eso, poder tomar decisiones que sean importantes para poder que el recurso que se invierta en un cultivo tenga el máximo potencial de rendimiento y con eso podamos tener mayores réditos y ser competitivos, no se diga más, bajo estas condiciones que estamos de COVID y todos los retos que nos trae el manejo de agricultura como tal. Les agradezco mucho a la Expo Alimentaria, a Alex por su organización y por la invitación. Y estamos atentos a cualquier pregunta o cualquier novedad en tal caso sea necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tan excelente ponencia. En esta oportunidad contamos con algunas preguntas por parte de los participantes. La primera es del señor Adolfo Medina. Él consulta, ¿qué manejo de suelo se puede dar para bajar el nivel de cadmio en el cacao y otros cultivos, ya que la Comunidad Europea está siendo bastante rigurosa en el cumplimiento de esto? Correcto, sí. Nosotros justamente tenemos una ponencia acerca de ese tema donde hablamos con mucho mayor despliegue con estrategias de carácter nutricional, genético y también de suelos. Pero particularmente lo que se logra observar es de que el cadmio como tal tiene un comportamiento químico en el cual el proceso se da como una bioacumulación. Entonces, el cadmio que se encuentra a veces puede ser de varios orígenes. Origen natural del suelo, puede ser de origen de fertilizantes que puedan estar contaminados con cadmio, y la planta como tal absorbe el sistema radicular, ¿verdad? Lo lleva a las hojas y lo lleva también a las mazorcas y a los tallos, y en el proceso de poda y de senescencia de estas hojas caen sobre la superficie del suelo, y en la superficie del suelo comienza a haber una bioacumulación de cadmio que en el proceso de descomposición y esa asimilación de nutrientes comienzan a recircular en el cultivo como tal, y comienzan a incrementar las cantidades que desde enero del año pasado los límites máximos permisibles de cadmio bajaron significativamente. ¿Qué estrategias puedo utilizar? Por ejemplo, se han hablado de estrategias de carácter nutricional, donde enmiendas con aplicaciones de carbonatos y algunos otros elementos para nivelar los valores de pH, logran bajo ciertas consideraciones de un pH, por ejemplo, de 7, 7.5, disminuir la asimilación del cadmio por mejor disponibilidad de otros nutrientes bajo esas condiciones de pH o de acidez. Otra estrategia que se puede utilizar es que químicamente son muy similares en cuanto a términos de carga los valores del nutriente del zinc. Entonces las aplicaciones de zinc pueden disminuir significativamente el cadmio porque al incrementar la disponibilidad de zinc, la planta toma más zinc y disminuye las cantidades de asimilación del cadmio. Entonces, estrategias de carácter nutricional son muy posibles. El cadmio no se puede eliminar de los suelos. En muchos suelos es natural. Hay fertilizantes que vienen contaminados que yo tengo que analizarlos antes de aplicarlos. Ojalá que entreguen las empresas de certificación, ya sean orgánicos o convencionales, de que esté libre de cadmio. Y con base en esto, pues lograr determinar y reducir el riesgo. Pero el cadmio natural del suelo lo puedo evitar con estrategias nutricionales para poder lidiar con el problema y que no superen los límites máximos residuales. Tenemos una segunda pregunta por parte del señor Jorge Palma. Él consulta, ¿cuál es la longitud de las raíces del banano y el volumen radicular? ¿Y cuál es la mejor fuente de fertilización en los suelos calcáreos? Ya. En la profundidad efectiva del cultivo del banano se habla de que llega más de 1,20 m, 1,50 m. Tiene raíces primarias
y llegan a profundizar hasta esos niveles en búsqueda de recursos y también de posiciones de anclaje. Sin embargo, las raíces secundarias y terciarias que absorben el 90% de la nutrición de un cultivo está concentrado en los primeros 30 a 40 centímetros de suelo. Esa es la parte importante de profundidad nutricional que debemos apuntar a poder tener siempre suministrado de nutrientes. Y básicamente cuando hay problemas de salinidad, ciertos tipos de productos, ciertos tipos de fertilizantes tendrán que ser desplazados, principalmente cuando hablamos de sulfatos, cierto tipo de sulfatos, ciertos tipos de elementos tendrán que ser eliminados. Ahora, hay que conocer específicamente cuál es la salinidad de cada uno de los suelos y generar recomendaciones específicas para esos suelos. Paquetes de fertilización se desarrollan para suelos salinos, para suelos ácidos, para suelos calcáreos, y eso nos va a permitir dar una estrategia más específica para esas consideraciones. Adaptarnos más allá de que cambiar es parte de la estrategia que se tiene que implementar. También nos consultan cuáles son los estándares óptimos de suelo para banano y cacao. En base a esto, ¿cuál es el consumo nutricional de macro y micronutrientes para tener una mejor producción y no agotar los suelos? Sí, por ejemplo, para el cultivo de banano, nosotros estamos hablando de que suelos francolimosos, de hasta una profundidad de 1 metro es lo más óptimo, porque ese tipo de textura nos presta condiciones de disponibilidad de nutrientes y de agua en un entorno más adecuado. Mas, sin embargo, hemos visto en Sullana banano sembrado prácticamente en arena, donde la retención de agua es muy mínima de nutrientes, pero con un manejo eficiente de lámina de riego y de fertilización, el cultivo puede rendir muy buenas condiciones y tiene suelos muy arcillosos que con unas buenas infraestructuras de drenaje puedes liberar el agua para poder tener un buen manejo. Entonces, diría yo que a nivel de restricción, ¿cuál sería el nivel más grande de restricción? Carbonato arriba de un 10%, caliza activa arriba de un 3%. No es recomendable sembrar, por ejemplo, cultivos ni como banano ni como cacao. Acidez debajo de un 2-3% es muy restrictivo a nivel de carácter químico. Suelos con pedregosidad arriba de un 50-60% ya son suelos muy complicados. Es indispensable de que al menos estos 40, 50 centímetros de suelo sean suelos, ojalá, de matrices, o ya sean arcillosas, arenas o francos, pero que en su proporción puedan sostener un cultivo. Y evidentemente aquellos arenosos o arcillosos se pueden sembrar, pero necesitan una inversión de infraestructura un poco más elevada, ya sea de drenajes o de riego presurizados por goteo, con una inversión un poco más elevada. Cuando hablamos de extracción de nutrientes, estamos, por ejemplo, cultivos de banano como tal, por cada tonelada pueden ser 2.5 kilogramos de nitrógeno, 0.7, 0.6 de fósforo, de potasio, estamos hablando hasta 3.5 kilogramos de potasio, pero si lo vemos ya en el total del tonelaje, fincas que pueden producir 3.000 cajas, 2.000 cajas por hectárea, están alrededor de las cantidades de 200 a 250 kilogramos de nitrógeno, 60 de fósforo, 350 a 400 kilogramos de potasio, y así las cantidades van adecuadas de acuerdo a su entorno. Lo importante es adaptarnos a que cuál es el potencial de los suelos, el potencial genético de las plantas y las condiciones climáticas que me den un potencial productivo que me arroje una demanda de fertilización estimada. Y en el caso de cacao también las producciones pueden llegar hasta 3, 4 toneladas y según la producción de toneladas hay una recomendación nutricional para cada cuántas toneladas necesitan cuántos kilogramos de nitrógeno, fósforo y potasio, y en base a eso se hace una recomendación nutricional para esas necesidades. La señora Zulín Chiape nos consulta, el cadmio puede ser encontrado en la corteza terrestre, en estiércoles y pesticidas. ¿Cómo se está solucionando este problema de este metal en cultivos de cacao y banano u otros cultivos? Además consulta si hay otros métodos de fertilización y control de enfermedades para banano orgánico y demás cultivos. Sí, principalmente el cadmio, el mayor origen es natural de los suelos, principalmente en las zonas de América Latina que se encuentran mucho, en África un poco menos. Más sin embargo, en los fertilizantes hay una fuente posible, en los pesticidas también muy ligera, la cantidad muy mínima, pero principalmente en los suelos. Entonces, ya teniendo el problema, las estrategias de carácter nutricional son muy fundamentales en el tema de encalado. Hay ciertos abonos orgánicos que también han dado muy buenos ejemplos, ensayos
en Ecuador, Perú y Colombia. Y el suministro de zinc, que compite mucho con este elemento a nivel del cultivo como tal. Entonces, perdón Astrid, la segunda fase de la pregunta me perdí, la primera sí. La segunda es si hay otros métodos de fertilización y control de enfermedades para banano orgánico y demás cultivos. Sí, de fertilización existen muchos métodos, ¿verdad? Muchos tipos de fuentes para fertilización. La restricción, por ejemplo, en el caso de banano orgánico, no aplicar más de 180 kilogramos de nitrógeno por hectárea año. Y las fuentes de nitrógeno de carácter orgánico no sobrepasan el 3, 4, 5%, ¿verdad? Y a veces son un poco costosas. Entonces hay un reto muy importante en tratar de disminuir los costos de fuentes nitrogenadas para poder suministrar en el banano que consume mucha cantidad de nitrógeno por hectárea año y que sea sostenible en el tiempo. En fósforo se utilizan rocas fosfóricas. En el caso de azufre, potasio y magnesio está el sulpomac, sulfato de potasio y magnesio, que se utiliza sin ningún inconveniente. Tenemos el caso también de azufre y potasio, sulfato de potasio. Hay fuentes de ácido bórico, hay algunas fuentes orgánicas. Existen muchas estrategias. El único reto principal es nitrógeno para el caso de banano orgánico. Y para el caso de cacao, los requerimientos nutricionales inicialmente son un poco elevados, que se pueden suministrar con fuentes orgánicas, y ya en los siguientes años, pongamos un ejemplo claro, en banano yo puedo sacar hasta 40, 50 toneladas por hectárea año de fruta. Significa que en fertilizante es una alta cantidad, pero en el caso de cacao yo saco 2, 3 toneladas. Es una cantidad menor que en suministro de fertilización, va a ser una menor inversión. Entonces, eso muestra claramente cómo desde el punto de vista de fuentes orgánicas los volúmenes altos en banano orgánico son elevadas, y en el caso de cacao son menores, pero siempre son necesarias aplicar. Y bueno, y de carácter de enfermedades existen muchas alternativas. El Plan 2030 de la Unión Europea tiene la meta de reducir el 50% del límite máximo residuales de pesticidas a nivel de toda la Unión Europea, y eso nos da un reto a nosotros, no solamente por los productores orgánicos, sino convencionales, en usar estrategias de carácter microbiológicos, ¿verdad? Estamos hablando de existen microorganismos específicos para atacar ciertos tipos de enfermedades, como por ejemplo en el caso de banano, específicamente en nematodos, moniliasis y escoba de bruja en hongos para cacao, ya sea convencional u orgánico. Eso nos va a reducir la carga química en este banano y cacao, que nos dé una mejor posición y estar alineados a los requerimientos del mercado internacional. Tenemos una última pregunta de Alejandra Garmendi. ¿Es necesario tener los sensores para monitorear las condiciones del suelo? Si no se cuenta con estos sensores, ¿cada cuánto tiempo se deben tomar muestras para verificar estas condiciones? Sí, esa respuesta se la quiero pasar, por favor, a mi colega Evelyn Delada, que es la que maneja esos temas específicamente. Es importante llevar un monitoreo, ya sea de entradas de lluvias y salidas de lluvia, tanto de análisis de suelo, análisis foliar del cultivo. Son necesarios los sensores, pero lo podemos un poco sobrellevar con un estudio de suelo que lo hacen una vez al año. Las características físicas del suelo no cambian drásticamente de un tiempo para otro. Estos sensores nos ayudan bastante como en la parte previa de la post-inversión para poder establecer infraestructuras, el diseño de los lotes, el diseño del riego. Todo esto nos ayudan un poco los sensores. Pero si podemos hacerle un estudio de suelo como post-inversión, podemos mitigar lo de los sensores, porque ya con este estudio de suelos que se hace una observación cada hectárea, podemos tener tanta precisión en los datos levantados en campo. Estos sensores son únicamente cuando ustedes no han hecho la post-inversión de un estudio de suelo y quieren saberlo en el momento. Por eso hemos mencionado los sensores. Una vez ya implementado todo, no le hicieron un estudio de suelo, podemos usar estos sensores para tener esos datos que no los hemos levantado con anticipación. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes por su tan importante presentación, y a los asistentes los esperamos en la siguiente ponencia sobre aspectos productivos del cultivo de arándanos a cargo del señor Álvaro Arias.
Muchas gracias. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen día. En Intertech brindamos servicios de aseguramiento, ensayos, inspección y certificación para la industria agroalimentaria, acompañándolo en todo el proceso de la cadena de suministros. Ofrecemos supervisión de carga y descarga, muestreo y análisis de productos pesqueros. Con nuestro programa ProTech contamos con tecnología que permite descartar la presencia de COVID-19, asegurando la salud de sus grupos de interés y permitiéndole el retorno seguro a sus operaciones. Hispatec, líderes en agrointeligencia. Gracias a los 35 años de experiencia y más de 170 profesionales, nuestras soluciones están presentes en más de 25 países. Cubren todo el proceso productivo, gestión de trabajadores, gestión de calidad, gestión de insumo, gestión de compras, ventas y almacenes, y mucho más, siempre con una trazabilidad total al 100%.